Construcciones de papel. El papel se puede doblar. El papel se puede cortar. El papel se puede marcar. Son las tres técnicas fundamentales para las construcciones de papel. Para marcar, usamos la punta de las tijeras u otra herramienta que no sea muy filosa. Las marcas nos facilitan doblar el papel. Por medio de cortes podemos hacer que el papel parezca más grande de lo que es en realidad. Thank you.
Rasgar el papel es otra forma de cortarlo. Así se consiguen bordes irregulares y suaves. Aquí tenemos varias ideas diferentes sobre una misma forma. Guardamos los pedazos recortados para hacer nuevos diseños. Si doblamos la hoja varias veces y luego hacemos los cortes, el diseño se repite. Si unimos tiras de papel con una engrapadora, podemos lograr figuras estilizadas como estas. Para rizar las tiras de papel, las frotamos contra el filo de las tijeras. El papel se puede doblar para formar figuras sólidas. Marcamos diagonales para trazar dos rombos. Doblamos el papel por las diagonales. Se puede repetir el mismo diseño muchas veces
si usamos una hoja más grande. Estas tres técnicas, cortar, doblar y marcar, combinadas con un poco de imaginación, nos brindan muchas posibilidades para crear figuras de papel.